La situación climática que se ha dado en nuestra región definitivamente ha tenido una gran repercusión en el turismo, sobre todo el que visita la zona para conocer el interior de Tarapacá. Nos ha afectado bastante aquí en la zona, lo que es para el altiplano, especialmente Laguna Roja, puesto que para llegar a la laguna pasamos por Camiña y es una de las zonas más afectadas aquí en el norte. ¿Cuántas personas aproximadamente han dejado de ir a Camiña en esta semana? Entre 35 y 40 personas, teníamos 2 a 3 salidas por semana, por lo bajo. Y ahora están todas suspendidas, ya hemos suspendido 3 salidas, que bajamos como 32 personas. Entonces ahí se ha visto bien mermado que esa salida. Para otros tour operadores, la situación también se ha convertido en un problema bastante serio. Ha sido bastante dramático, ¿no? Para nosotros como agencia de turismo generalmente esperamos que llegue la temporada alta para poder incrementar nuestros recursos, y con la temporada estival que llegó, que fue tan fuerte, en realidad nos sentimos bastante perjudicados porque se nos mermó todos los tours que nosotros generalmente hacemos, todo lo que es altiplano, por ejemplo lo que hay de Puchultiza, el Parque Nacional Isluga, que es un tour muy solicitado y en este momento está stand-by hasta que pueda arreglarse el tiempo y que puedan los vehículos atravesar cierta parte del altiplano. En Cernatur dijeron que justamente el último catastro de la región había dado resultados positivos. Habíamos tenido dificultades mayores, salvo alguna interrupción de carretera en el interior de nuestra provincia, pero ya el día de ayer, en la tarde, eso de las 2 de la tarde, se adelantó todo pronóstico y hemos tenido algunas localidades que están afectadas y están aisladas. Desde la perspectiva turística, que es lo que nos compete a nosotros en este caso como Cernatur, no hay ningún atractivo turístico dañado o que haya tenido algún daño producto de las lluvias o del desborde de algunos ríos. En el caso de Colchane, por ejemplo, que tenemos 4 alojamientos turísticos registrados, están todos funcionando de manera normal, con agua además, en Cariquima 2 y en Colchane otros 2. Por lo tanto, en general, en la provincia del Tamarugal, en términos de los atractivos por una parte y los alojamientos turísticos, desde ayer hasta hoy día que hemos estado monitoreando con los encargados de turismo municipal, no ha habido ningún problema. Las lluvias llevan una semana presentes en la precordillera y cordillera de Tarapacá. Sin embargo, las bajadas que ha tenido el agua han cortado los caminos a lugares muy apetecidos turísticamente, aunque siempre existen alternativas. Sí, algunos han buscado algunas opciones, lo que ha sido altiplano también, tenemos como respuesta a lo que es Colchane, Aventura y Luga, que es para los geysers, que también está medio acondicionado, pero es más accesible porque es más carretera. Otra opción que toman también son las termas de Mamiña, pero ya luego de eso la gente no le interesa hacer otros tours más normales. Por el momento solo queda esperar que las condiciones meteorológicas mejoren. Sin embargo, no estaría de más revisar la planificación de caminos y carreteras internas de Tarapacá, no solo porque los cambios climatológicos parece que continuarán, sino también porque si deseamos ser un destino turístico de primer nivel, los temas de seguridad debieran estar resueltos.